Pero este laboratorio, que creo que Fue en tuvo cadena la cara nacional más de este 25 sinistra, de noviembre, cuando el es entre las presidente dos de la fechas, El República, Salvador, Nayib Estados Unidos, Bukele, Reino brindó los Unido, detalles sobre la Ecuador, compra de 2 millones de dosis de la vacuna Estados contra el Unidos. Y se ha encontrado que COVID-19, esta vacuna tiene elaboradas efectos por la secundarios. farmacéutica británica AstraZeneca para los próximos 6 meses. Es una excelente vacuna, o por lo menos promete ser una excelente vacuna. Promete ser una solución definitiva para el COVID-19. He escuchado críticas sobre cuánto va a costar todo este proceso, ya que los acuerdos de confidencialidad nos impiden revelar el monto, aunque ya he dicho que el monto va a ser mucho menor al que paguen los demás países, ya que negociamos antes. Ante la decisión del mandatario Pero en no puedo mantener entender reservadas que cifras no sabemos si el monetarias tema en el acuerdo comercial con la será buena farmacéutica, vacuna, las pero una reacciones nos vacuna hicieron que se esperar. puso. Sobre cuánto cuesta, no puede haber ninguna cláusula de confidencialidad cuando lo que está usando es el dinero de la gente. Así es que hemos tomado nota de esa presentación y vamos a tomar las medidas pertinentes para exigir transparencia en el manejo de eso. Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, recalcó la necesidad de ser claros al momento de informar a la población sobre la vacuna. Todo depende de ver los márgenes de error. Esta vacuna tiene un 70%, tiene un 30% de error. O sea, no hay un 70% de seguridad que la vacuna obviamente le va a servir al ciudadano. Desde ahí hay un 30, hay un 30% de margen de probabilidad que no le va a surtir efecto. Y eso lo debemos de conocer. Esta mañana, AstraZeneca consideró que es necesario llevar a cabo una investigación sobre su vacuna, a raíz de los cuestionamientos sobre la protección que puede ofrecer contra el virus. Según la farmacéutica, la vacuna puede ser un 90% efectiva si se aplica la mitad de la dosis de la vacuna en la primera toma, seguida de la dosis entera 28 días después. Informó para la prensa gráfica.com Jonathan Aguilar.